Hello, Junior A. How are you? Hello, Naira. Hello, Francesca. Hello, Álvaro. Hello, Ignacio. Remember to put here in the Google Classroom. Muy bien, la gente que está haciendo caso, que está poniendo. Okay, so pay attention now. Yes, look at the board. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. It's Thursday. Yes? Muy bien que contestaste en casa. Yes? And what's the weather like today? It's cloudy, rainy, windy. Yes, it's sunny and, well, hot or cold? Yes, ok, vamos a poner cold. Yes. Por lo menos hasta ahora está cold. Yes. Markers, ok. Cold, yes, all right. Well. Muy bien, las revisiones ya fueron enviadas, están corregidas. Yes, en casa. Yes, ok. Vas a hacer clic, ahora te muestra la teacher. La teacher te mandó un mensaje que dice, well done, este es el ejemplo de uno de los chicos, de Álvaro. Muy bien, well done, Álvaro, mirar tus correcciones en el link. Y te paso un link acá. En ese link, tenés que ir a ese link, yes, y vas a tener tu corrección así, corregida, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hoy que tenemos análisis de mistakes, siempre vamos a hacer revisión, análisis de mistakes, y después test. El test no va a ser tomado ahora, yo lo voy a tomar para cuando ustedes vuelvan, ¿sí? O sea que voy a hacer revisión, voy a hacer análisis de mistakes y el test lo voy a guardar para que ustedes lo hagan presencial con la teacher en clase, ¿sí? Pero bueno, es igual a esto también, les fue muy bien el trabajo que han hecho en casa. La primera parte, ask and answer. Muy bien, ¿sí? Todos usaron el highlighter. Perfecto, quiere decir que vieron las instrucciones, que hicieron caso a las instrucciones. Very good, ok. What's this? It's a giraffe. Igual está chiquitita la letra, ¿eh? Ok, muy bien que la teacher pudo agrandar ahí. It's a giraffe. What's this? It's a hippo. What's this? It's a rhino. Yes, how are you? I'm happy. What's your name? I'm papapa. What's this? It's a... Atención, muy bien, me hicieron caso, no vinieron con flecha, le pusieron el numerito al lado, son súper muy buenos alumnos, porque hacen caso a todas las, ojo en este, por ejemplo en el caso de Álvaro, te faltó unir, Álvaro, te faltó unir, yes, acuérdense que era join, unir con una flechita, sí, las partes después de hacer el dictado, yes, después otra vez marcó, yes, otra vez, la guided questions, porque tenemos la pregunta guiada, y después siguió muy bien, unió muy bien. Ojo por aquí, que acá me pusiste dos veces el signo, ya está el signo aquí, Álvaro, ¿está? Yes, ok, muy bien. Juani, solamente tuviste un error, yes, así que estuvo fenomenal. Siempre antes de entregar, muy buenas notas, hay que chequear. ¿Qué quiere decir chequear? Volver a mirar todo de nuevo, ¿sí? Todo, todo, todo de nuevo, para ver si no me faltó algo, si no me faltó un apóstrofe, si no me faltó highlighting, highlightar algo, ¿está? Entonces, esas van a ser las técnicas que vamos a tener siempre en cuenta cuando hacemos esto, ¿yes? Entonces, today, esto van a tener en casa, analysis for mistake, revisión, más general review, ¿yes? Hoy y la clase que viene voy a hacer una general review. Hoy vamos a hacer esto, spelling, ¿sí? Hay alguien que se equivocó, el spelling de hippo, que fue ese el error, ¿sí? Y ojo a las consignas con respecto a join y circle, que algunos se olvidaron de pasar la respuesta y hacerle un circle, ¿yes? Y spelling, si te equivocaste, spelling, que es como escribir la palabra, vas a repetir en tu cuadernito 5 veces la palabra que te equivocaste. No 5 renglones, ¿eh? 5 veces. Hippo, 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 hippo. Muy lindo. 1, 2, 3, 4, 5.
Muy lindo los videitos, gracias por compartir conmigo los videitos que están haciendo las tareas. Como dicen here, ahí ese chico perfecto, Ignacio. ¿Sí? Ok, muy bien a la mamá que lo grabó también, ok. Bueno, esto es lo que van a tener ustedes, ¿yes? Entonces, ¿queda claro? Whenever you have a mistake in the writing, en cómo escribir, ¿sí? Voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, ¿yes? En este caso, si hubo un error, pongo en mi cuadernito con esto que a veces los papás le pueden imprimir o copiarlo en el cuadernito. Eso como ustedes puedan, ¿yes? Ok. Good. So pay attention now. En la clase de hoy, lo que va a haber de tarea va a ser mandar fotos del activity book. Atención aquí, desde las páginas 2 hasta la 19. Que es toda la unidad 1 y 2. Atención, presto mucha atención, porque mamá tiene que sacarle fotos al activity book. Yes. Okay, wait a minute. Tengo que prestar atención, ¿sí? Yes, aquí. Voy a sacarle desde la página 2, así. Voy a abrir y voy a sacar estas dos completas. Voy a abrir y voy a sacar, esta no. Por eso solo la página que no quiero que saquen es la 9. Todas las otras páginas, de la 2 a la 19, sí, menos la 9. En este va a estar escrito, ¿eh? Menos la 19, menos la 19. Atención, ahí llamada mamá, que seguro salió un ratito para el patio. Y que escuche esta explicación. Quiero que me saque las fotos, ¿sí? Así. Así me va bien, ¿eh? Que estén las dos en uno. Así no tienen que sacar una por uno. Así. ¿Está? ¿Mm? Hasta acá. ¿Yes? Hasta la 19, que es toda la unidad 1 y 2. ¿Por qué? Porque hoy me toca llevar tu activity book para corregir. ¿Cómo vamos a hacer? Cuando mandamos el archivo, ¿sí? Vamos a poner todas las fotos en un mismo archivo, no una por uno, porque si viene una por uno, no te voy a poder corregir porque te tengo que hacer un link y te tengo que mandar 19 links y tengo que abrir 19 links y se me hace imposible todos los links de todo cuando corrijo por el DocHub. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es que pongan todos en un mismo archivo todas las fotitos que sacan, ¿sí? Que me saquen de a dos las fotitos, así, miren, esto es una foto, estas dos son otras. Y que se fijen la calidad en que la que me mandan la foto, porque a veces saco rápido y después nos llega a nosotros y no podemos corregir de otra foto porque no se ve nada la foto, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que ya estuvimos corrigiendo y otros errores de fotos que nos han mandado mal, nosotros le decimos a ustedes todas las cosas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, lo más importante es que pongas todas las fotos en un mismo archivo, que no me mandes por separado, todas las fotos en un mismo archivo y que le pongas el nombre del alumno, porque hay muchos activities y si yo tengo que corregir algo que me dice un número 4.5678500.000.000.000, tal, ¿sí? No puedo corregir, me atraso más, se me hace más lento el trabajo y no te puedo entregar. Viste que hoy vos te sentás y ya podés ir al link que te mandé y ver tu corrección. Porque nos estamos organizando para que a vos te llegue en tiempo y forma. Entonces la teacher te pide en tiempo y forma, vos me mandás, cumplís con el horario y yo te devuelvo lo que te corrijo en el día que te prometí y en el horario que te prometí, ¿está? Entonces, mándame, por favor, bien las cositas, ¿sí? Todas las fotos en un mismo archivo y al archivo ponerle tu nombre, porque tenemos una gran nube con muchos, porque están todos, de todos los cursos, de los 11 cursos que tenemos acá, tenemos que archivar y va todo a un archivo, ¿sí? Todo lo digital va todo a una nube, ¿sí? A un archivo virtual,
¿sí? Entonces tiene que tener tu nombre, ¿sí? Álvaro tal punto activity book. Álvaro activity book punto PDF. Saco las fotos, ¿está? Ignacio activity book tal. Le pongo el nombrecito. Siempre nosotros mandamos un tutorial para la gente que no sabe hacerlo. Ahora, el que lo sabe hacer, buenísimo, porque lo hace rapidito, le saca la foto, pone todas las fotos en un mismo archivo, le pone nombre y mandan al Classroom, ¿sí? Nosotros vamos a poner esa tarea asignada como siempre, ¿sí? ¿Quedó claro esta primera parte? Bueno, ahora me voy al trabajo. Felicitaciones, porque así sigue muy bien. En esta clase no, pero por eso yo voy a trabajar esta clase y la clase que viene con mucha oralidad, ¿sí? Porque practicamos lo escrito y esta clase y la clase que viene va a ser mucha oralidad, oralidad, oralidad con el material que yo preparo. Y te voy a enseñar a preparar tu material en tu casa. No es que tenés que ser profesora ahora de teacher, pero vas a ser tipo mini teacher porque la clase que viene, atención, la clase que viene me vas a mandar, ahora les toca a ustedes, porque ya estuvimos haciendo con los grupos que terminan, cuando terminamos cada dos unidades, va a haber una tarea que es vídeo. Un video de 2 minutos. 2 minutes. ¿Yes? 2 minutes. En ese video que vos me mandás, por eso voy a trabajar, voy a enfatizar la clase de hoy y la clase de mañana, voy a enfatizar la oralidad. Porque la clase que viene, no esta clase me llevo los activities, pero te voy a, activity books, pero te voy adelantando que la clase que viene voy a pedir de tarea, me vas a mandar un video tuyo y por fin te voy a ver, ¿sí? Porque a los que no me estuvieron mandando fotitos no los vi. Lo vi a Ignacio, que me tuvo la amabilidad de mandarme una fotito mientras trabajaba y un videito también, muchas gracias, ¿sí? Entonces, ahora, la clase que viene, no esta clase, la clase que viene, por eso vamos a practicar esta y la otra con material que yo te voy a decir cómo tenés que preparar, la parte oral, ¿sí? Si bien siempre practicamos en todas las clases, pero ahora voy a enfatizar tic, 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 para que vos sepas cómo me tenés que hacer el video. 2 minutos de video y vas a hacer question and answer. No se tiene que meter ni papá, ni mamá que sabe inglés, ni nada. Vos solito tenés que hacer cosas como va a mostrar la teacher hoy. Y me vas a mandar 2 minutos con todas estas preguntitas que yo voy a practicar, que son preguntas de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿ok? Are you ready? Hoy y la clase que viene muestro, ¿eh? Así que tarea de hoy, mandar el activity book todo en un archivo, todas las páginas en un archivo, y ese archivo tiene que tener tu nombre, ¿sí? Tu nombre, ¿sí? ¿Ok? No puede venir sin nombre, por favor. ¿Yes? Ok. Perfecto. Are you ready? ¿Estamos listos? Yes, teacher. Ok. Well. So pay attention now. Yes. Ok. Acordate que la página 9 no me tienen que mandar. Ok. Thank you. Very good. All right. Well. So, the thing is like this, yes? ¿Qué vas a hacer en casa? Primero, ¿tenés papeles que sobran siempre en casa? Yes, por ejemplo, esto, así, estos papelitos, les vas a escribir con un marcador, yes, diferentes nombres de las personas de tu casa, yes? Names, different names, okay? Yo voy a escribir, Betty, que es my mother. Voy a escribir Ornella, que es mi hija. Ornella. Yes. Aldana, que es mi otra hija. Yes. Ok. Voy a escribir David, que es mi marido. Yes. Y así van a ser muchos papelitos. Yes. Muchos papers. Los pueden tener así. Pero papers que sobran en casa, ¿sí? No hace falta que sean de color. Si tenés cartulina, mejor. Muchos papers. ¿Y qué vas a practicar en casa? What's your name? Primero, con los integrantes que hay en la casa, quiero que vayas y les preguntes esto. What's your name? I'm, y que te respondan eso. Enseñales si es que lo saben algunos, ¿sí?
pero si estuvieron viendo la clase lo van a tener en claro. Yes, okay. What's your name? I'm Ruth. What's your name? I'm, y te contesta. Si no hay nadie porque todos están haciendo otra actividad, no importa, porque yo te voy a enseñar a preparar tu propia actividad para que cuando llegue la clase de la clase que viene, que me tengas que mandar el video, lo hagas fenomenal, porque amo ver los videos que me mandan, ¿bien? Porque encima van súper bien, ¿sí? Estuve viendo los videos de los otros cursos y quiere decir que las clases están funcionando, que vos te pusiste las pilas, que prestaste atención, y eso veo reflejado en lo que me mandás, en las revisiones, ¿sí? Veo reflejado en los videos, porque ahí te voy a evaluar la parte oral. ¿Cómo pronunciás? Si sos fluido o no, si estás suelto, ¿sí? Voy a evaluar si pronunciaste bien, ¿sí? La gramática, si usaste bien, cómo se pregunta, cómo se responde. Por eso es necesario que vos te sientes y hagas solito el video. El que te está filmando, te filma solamente. No se mete, ¿sí? Vos vas a preguntar y responder. For example, para la parte de what's your name. Voy a tocar todo, ¿sí? Ojo que vamos a seguir practicando la clase que viene. Atención, ¿eh? ¿Está? ¿Ya está? Podés pausar el video ahora, pause the video, escribís en papelitos diferentes nombres, ¿sí? Y después empezamos a practicar. Pause the video. ¿Yes? La teacher sigue, pero vos pausa el video y hace esto. En papelitos, dale. Ready, steady, go. Para what's your name? What's your name? I'm Ornella. What's your name? I'm Aldana. What's your name? I'm David. What's your name? I'm Betty. Y así con otros más. Por ejemplo, voy a escribir otros nombres más. A ver, tengo un brother que se llama Adrián. ¿Sí? Tengo otro brother que se llama Cristian. Y no la voy a dejar afuera, pobre, porque se va a poner celosa. Tengo otra hermana que se llama Liz. Y tengo un daddy que se llama José. ¿Yes? ¿Ok? Yo puedo hacer con todos los de mi familia. ¿Yes? What's your name? I'm José. Y practico con diferentes nombres. What's your name? My name is Liz. What's your name? I'm Christian. What's your name? My name is Adrián. ¿Yes? ¿Ok? Bye, bye. Se fueron los nombres. ¿Quedó claro cómo voy a hacer el material para trabajar What's Your Name con diferentes papelitos? Ready, steady, go. Repetí en casa, por favor. What's your name? Acuérdate que yo te hago el sonido con esto, ¿eh? Ready? Are you ready? Yes, teacher. Ok, Sandra, ponete de pie para no estar tan sentado toda la tarde, ¿ok? What's y sigo viendo que hay gente que mira la clase como yo le dije, en el horario que viene a inglés. Me fascina, porque yo sé que están esperando la clase. Entonces, una técnica ahora para estos días que vos tenés que organizar, vos tenés que ayudar en la casa, ¿sí? Yo vi que hay mamás, papás y eso que están ayudando muchísimo, que le dicen, vamos hijo, date una duchita rapidito, ponete rechurro, boqueto y sentate porque viene la clase de inglés. Y se sientan. Si tienen de 5 a 6, a las 5 menos 5 ya están esperando con todo arreglado. Ya me estuve enterando, ¿eh? Así que me sé todo lo que pasa en la casa, ¿ok? Bueno, what's your name? I'm Aldana. What's your name? I'm Ornella. Después del sonido, after the sound. What's your name? I'm Christian. What's your name? I'm Adrián. What's your name? I'm Liz. What's your name? I'm José. What's your name? I'm David. What's your name? I'm Betty. Okay. What's your name? Now, pay attention. ¿Qué otras cositas aprendimos? How are you? Okay. Happy? Ya me están dictando, van muy rápido ustedes, cómo me dictan todo, ¿eh? Ok, happy, sad y angry. ¿Yes? Cada uno recuerda, happy, sad, angry. ¿Yes? Ok, so, how are you? I'm bla bla bla. ¿Yes? How
How are you? ¿Me están siguiendo? Yes. I'm. Yes. I'm. Y cualquiera de las tres o más opciones. Sí. Ok, perdón. Kids. También, la teacher tiene estos, pero ustedes pueden hacer también en un sheet of paper, en un papelito poniendo así una carita, happy, sad o angry. Are you ready? Yes, ¿estamos listos? Ready, steady, go. Y van a aparecer algunas que si querés memorizátelas. Ok, hungry con hambre, hungry, no angry, but hungry con hambre, ¿eh? Pero vi que tienen a veces una tacita de cup of tea, que tienen milk, que tienen algún cereal ahí. O sea que está buenísimo esto de las clases online, ¿eh? Porque encima estás en tu casa, te llegará a clase de inglés y estás tomando leche. Me pasaron ayer una foto que había un chico que tenía a cup of tea, una taza de té. Lo único que, bueno, no te veo tan cerca mío, ¿yes? Pero bueno, ya vamos a volver prontito, si Dios quiere, ¿ok? Well, how are you? I'm hungry. How are you? I'm hungry. How are you? I'm happy. Repeat at home, ¿eh? No puedes estar mudo ahora, ¿eh? How are you? I'm happy. How are you? I'm hungry. How are you? I'm happy. How are you? I'm sad. How are you? I'm angry. How are you? I'm happy. ¿Y este? A ver, tengo otra que quería mostrar. How are you? I'm sleepy. I'm sleepy. Yes, sleepy. Está medio dormido. Espero que nadie esté dormido en casa, ¿ok? How are you? I'm sleepy, ¿ok? Y así con todas las partes de how are you. Entonces ya habíamos practicado, ya practicamos. What's your name? How are you? Y ahora me voy a ir a otra cosa que tenemos, ¿sí? Yes or no? Yes, teacher. ¿Qué será? What's this? What's this? Y para what's this, ¿qué tengo que enganchar? What color is it? Remember, what's this? What color is it? What's this? What color is it? Okay. I have animals. Primero voy a comenzar con las school things, con las cosas de la escuela. Acordate que tenés que preparar. Esto se puede hacer con pictures o con realia. Preparar todas las cosas de la escuela. ¿Yes? ¿Qué tengas? What's this? It's an activity book. No te olvides de algo muy importante. It's a book. It's an activity book. No, it's the book. Porque ese es el error que teníamos el año pasado en Starters. Yes, pero este año ya no puede haber ese error. Yes, what's this? It's a. It's an. Por ejemplo, si yo digo activity book, activity book comienza con la palabra a, es una vocal, por ende voy a usar an ante todas las vocales y comienza elephant, an elephant. Ok, entonces no te olvides la antes del it's. Ready, steady, go. What's this? It's an activity book. What color is it? Y ya engancho esa pregunta después de what's this. What's this? It's an activity book. What color is it? What color is it? It's yellow, it's orange. What's this? It's a marker. O sea que vos vas a juntar todas las cosas de la escuela y vas a poner en tu set, porque vas a armar tu set de filmación. Te vas a conseguir alguien que te filme, que va a ser el camarógrafo o camarógrafa, y vas a armar tu set, ¿sí? No vas a ir a buscar toda última hora, tenés que armar todo, todas tus cositas. What's this? It's a pencil. What color is it? It's green. What's this? It's a ruler. What color is it? It's white. Transparent. What's this? It's a pen. What color is it? It's red. Is it clear? Entonces lo puedes hacer con esto o con esto que tiene la teacher. Pero bueno, vos no busques esto.
Quiero que me busque todo cosas reales. No es la tarea para ahora, es para la próxima, pero ya estoy practicando. ¿Ok? Good. So we have this. Uy, esto sí que está muy bien armado, no lo voy a desarmar. ¿Sí? Porque... Ok. What's this? It's a ruler. What color is it? It's green. What's this? It's a bag. What color is it? It's red and blue. Y más colores. What's this? It's a book. What color is it? It's green. Yes? What's this? It's a pencil case. What color is it? It's red. Vos vas a traer tu propia pencil case. Yes? What's this? It's a pencil case. What color is it? It's orange, blue, green, ¿ok? With realia, con cosas reales de tu casa, ¿ok? Una vez que preguntaste con todos los objetos escolares, school things, vamos a ir a animals. Animals, ¿yes? ¿Yes o no? Yes, teacher, ¿yes? Creo que me escuché la contestación por ahí. ¿Yes? ¿Ok? Bye, bye, this. ¿Yes? School things. Y me voy a ir a... Esperen que ponga un poco en orden, porque si no, esto se hace un desastre. Disaster. Y tengo animals. Animals. Y después le voy a pedir al camarógrafo, porque te vea que en la última parte de la clase me ayude, porque va a tener que hacer otra toma. ¿Yes? ¿Ok? Atención el camarógrafo. ¿Yes? Con estos. ¿Yes? Ok. Puede venir el camarógrafo porque quiero que tome la mesa. Ahora va a tomar la mesa el camarógrafo y vos vas a ver cómo yo te enseño solamente, ¿ok? Yes. No sé si va a pausar para cambiar o así nomás. ¿Sigue? Bien, perfecto. Ok. Vas a hacer este jueguito en casa. Yes, ok. Hippo. Tiger. Elephant, hippo, lion, snake, rhino, tiger, giraffe, zebra, lion, elephant, giraffe, snake. Are you ready? Yes? Okay. So pay attention now. Can we read? Tiger. Repeat after the sound. Tiger. Hippo. Elephant. Hippo. Lion. Snake. Giraffe, tiger, rhino, snake, giraffe, zebra, tiger, no, lion, and elephant. Yes, okay. Voy a dar vuelta todo. Yes, como hacemos el game en la clase. Okay. Y voy a hacer lo siguiente. Trato de recordar. ¿Qué hay aquí? A ver, decime en casa. Do you remember? A tiger. Sure? Oh, no. What's this? It's a hippo. Y vas a preguntar, ask and answer, no con objetos de la escuela ahora, no con school things, sino con animals. A ver, aquí me dijeron que elija. ¿Qué hay aquí? A snake? ¿Una serpiente? ¿Snake? ¿Sure? ¿Estás seguro? ¡Oh, no! What's this? It's a lion. ¿Yes? Ok. What's this? A ver qué había acá. ¿A tiger? ¿O a lion? ¿A lion? ¿Yes o no? ¡Oh, yes! What's this?
It's a lion. Excellent. Ta, 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 ta. What's this? Sure? A snake? Oh, yes. Very good. What's this? It's a snake. Y así con todos los papelitos que tengas. ¿Yes or no? ¿Se entiende? Yes? Okay. Ready, steady, go. What's this? Pam, pam, pam. It's a hippo. What's this? It's a tiger. What's this? It's an elephant. What's this? Pam, pam, pam. It's a hippo. Yes? What's this? It's a snake. What's this? It's a lion. What's this? It's a giraffe. What's this? Pam, pam, pam. It's a tiger. What's this? Pam, pam, pam. It's an elephant. What's this? It's a hippo. What's this? It's a zebra. Okay? No, it's a rhino. Acuérdense que tiene el cuernito ahí, ¿eh? It's a zebra. Y así con todos, okay? Ahora sí la toma para la teacher. Por favor. Yes, okay. Si la cámara me toma ahora, estoy como Mirta Legrand. Okay, o Susana Jiménez, las famosas estas de Argentina. Yes, okay. Well, pay attention. Esto es lo que quiero que practiques en casa. What's your name? I'm Ruth. How are you? I'm happy. What's this? It's a lion. It's a zebra. Con los animales y con las cosas de la escuela. Yes, okay. What's this? It's a pencil. It's a rubber, ¿ok? Anda practicando porque la próxima clase eso va a ser de tarea. Un video de 2 minutes, ¿ok? Bye bye, Junior A. Bye bye.